Hola, en el día de hoy vamos a abrir una pantalla LED. Vamos a saber y descubrir qué es lo que hay dentro. Pero antes, bueno, les voy a mostrar la pantalla y nuestras herramientas y los instrumentos de seguridad. Es importante recalcar que esto no lo hagan en casa. Debe ser realizado solo por personas expertas y que también posean los elementos de seguridad necesarios. Lo que tenemos aquí es una pantalla LED. Por lo general, se hace la diferencia entre las pantallas LCD y las LED. Pero, en realidad, ambas pantallas son LCD, quiere decir que tienen cristal líquido. La diferencia va en que las LCD tradicionales funcionan con otro mecanismo diferente al LED. ¿Okay? Pero cuando ustedes hablan de televisión o pantalla LED, también es una pantalla de cristal líquido, como lo vamos a ir descubriendo. Que ahora vamos a comenzar a desarmar. Tenemos nuestras herramientas, nuestros elementos de seguridad y voy a comenzar a desatornillar. Eso lo vamos a poner un poco más rápido para que no se vea toda la duración de vídeo. Ya, bueno, aquí está nuevamente algo similar a lo que vimos en el computador. Son estos cables flexibles, ¿cierto? Le voy a sacar este cinto. Este es en el fondo, el tablero de circuitos que controla todo. Acá está el cable que conecta con los cables, ¿cierto? Y también acá está el cable de puerto. Por lo general, el hecho de que tenga una plaquita tan chica puede indicar que en realidad estas pantallas no ocupan tanta batería. Vamos a sacar entonces la cubierta. Recuerden que estamos por la parte de atrás de la pantalla. Esta parte de acá, voy a sacarla cuidadosamente, es también un tablero de circuitos que controla los circuitos, los transistores que van a la pantalla cristal líquido. Entonces esto va conectado a la pantalla. Acá está la parte de los botones, voy a tratar de sacarlo. Sacamos ahora las pantallas con cristal líquido. Se basan en un material, ¿cierto?, que se conoce como cristal líquido. El cristal líquido, para que se hagan una idea, es un líquido que se comporta de manera muy ordenada. Recuerden de que existen estados de la materia, en que tenemos sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado sólido es un estado en que las moléculas, los átomos, están muy compactos, muy apretados y muy ordenados. Los líquidos tienen un poco más de libertad y los gases, ¿cierto?, ya se desplazan libremente. Bueno, el cristal líquido es una fase intermedia o una etapa intermedia entre líquido y sólido. Es un líquido, pero que se ordena, ¿okay? Y eso es lo que encontramos en las pantallas de cristal líquido. Como les mencioné antes, las LCD corrientes tienen un mecanismo de funcionamiento y las LED tienen otro mecanismo de funcionamiento. Además, existen las televisiones de plasma. Se pueden acordar de este tipo de pantalla. Las pantallas de plasma tienen otro mecanismo. Las pantallas de plasma funcionan en base a gas ionizado. Plasma entre dos paredes de vidrio, se ubica este gas que va tomando distintos colores según la corriente que pasa a través de él. De hecho, fíjense, los plasmas ya no se fabrican. La tecnología LED ya los desplazó totalmente. Pero para que tengan ese recuerdo. Ahora sí vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra pantalla. Y veamos. Esta es una cubierta
de vidrio o de acrílico. Como estoy con guantes, no lo puedo sentir. Y si se fijan, esto está conectado en esta parte. Y ahora veamos qué hay acá. Como les mencioné en otro capítulo, es mucho más fácil desarmar que armar. En este caso, me atrevería a decir de que el armado, volver a armarlo, no es una posibilidad. Esta es la cubierta exterior de la pantalla. Y este es el tablero en el fondo, que le va entregando voltaje y corriente a la pantalla. La pantalla de cristal. Recuerden que es un líquido, ya por lo tanto está es muy poquito y está atrapado entre dos láminas muy delgadas de vidrio. Ahora, ¿qué tenemos acá? Aunque no lo crean, esta parte es muy interesante porque tiene una gran utilidad. Vamos a ver. ¿Qué creen que hay acá? Observen. Yo creo que esto no se lo esperaba. Es una lámina muy delgada de plástico, como empavonado. Vamos a ver cuántas hay. Una, dos. Esta cambia un poquito la textura. Esta es un poco más suave. Tres. ¿Qué es esto? Estos sirven como difusores de luz, ¿ok? Y ustedes dirán, ok, luz. ¿Por qué hay luz? Les voy a contar el secreto. Las pantallas del cristal líquido necesitan una fuente de luz para que las atraviese, para que nosotros podamos ver distintos colores. Esa fuente de luz se puede poner en distintas posiciones. Por lo general, las televisiones o pantallas LED ocupan un sistema que se llama retroiluminado, que quiere decir de que por la parte de atrás viene una luz, ¿ok? Y esa luz puede ser generada o por LED, ¿cierto? O por cátodo frío, que esa es la manera más antigua en que se hace. Pero por lo general, ahora se utiliza principalmente la tecnología LED. De este modo, la pantalla retroiluminada, ¿cierto?, entrega una luz. Esta luz pasa por estos difusores, que lo que hacen en realidad es que la luz se disperse y la suavicen, ¿ok? La suavicen un poco, que no se vea tan intensa. Y luego pasa por nuestra pantalla de cristal líquido, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante. Quiero detenerme un poco en la parte de atrás retroiluminada. Esto es acrílico o probablemente vidrio. Una lámina, ¿cierto?, que cumple funciones principalmente para reflejar la luz. Y acá, la parte de atrás de aluminio. ¿Dónde están los LED acá? Las tecnologías LED dependen principalmente de la marca, dónde van estos LED. Ya hay algunos que tienen toda esta superficie con LED, algunos lo tienen en los bordes. Y en este caso, podemos ver que están ahí. Es una tira de LED. Pero, ¿qué es un LED? Bueno, un LED es un diodo emisor de luz, ¿ok? Que es algo similar a lo que tengo acá, pero algo mucho más, en este caso está mucho más pequeñito. Un LED es un diodo emisor de luz. Es una parte del circuito que está conformada por semiconductores, que básicamente lo que hacen es permitir que pase, ¿cierto?, una corriente, un voltaje, que hay una diferencia de potencia, y esto se enciende. Pasa corriente de un lado al otro y se enciende. Emite luz a partir de estos semiconductores. ¿Se fijan? Algo divertido de los LEDs es que funcionan solo en una y no en la otra. Entonces acá tenemos conectados nuestros LEDs. Estos LEDs iluminan toda la pantalla con ayuda de esta parte y con los difusores de luz para que no quede tan intensa la luz y no sea molesta. Esto sería entonces la pantalla retroiluminada por LED. Las pantallas conocidas como LCD tienen otro sistema en que iluminan este fondo, que lo hacían con cátodo frío, y esas son las que se conocen como LCD, ¿ya? Pero las televisiones LED también son LCD. Ahora vamos a seguir con nuestra pantalla de cristal.
Como les mencioné, el cristal líquido es un líquido que se comporta ordenadamente bajo ciertas circunstancias. ¿Qué ocurre? Estas moléculas reaccionan de manera especial frente a la luz, cambian de dirección la luz, la polarizan. Y a partir de eso, este se utiliza para poder ver imágenes en una pantalla. ¿Okay? Esto a través de un voltaje que se le aplica a estas moléculas que van cambiando la dirección de la luz, y la luz que viene del fondo, ¿cierto?, va cambiando, van cambiando los colores en función de la intensidad de la luz que va cambiando. ¿Okay? Todo eso por el cristal líquido. Vamos a tratar de abrir. Dentro de esta pantalla, entonces yo les mencioné, hay como un santo. Está el cristal líquido, están los vidrios, y también es necesario que hayan láminas polarizadoras, una que está por delante y una que está por detrás. ¿Qué es un polarizador? Es algo que básicamente cambia direcciones de la luz para obtener cierto efecto. Un efecto conocido con el polarizador, por ejemplo, son los polarizadores de los autos, ¿cierto? O también algunos lentes para protegerse del sol. Entonces hay una lámina por encima y una lámina por debajo. Y dentro de eso también está el circuito, obviamente, que le va entregando el voltaje al cristal líquido. Y también hay unos filtros de color. Vamos a intentar sacar la lámina polarizadora, pero vamos a ver qué sucede. No les aseguro que se pueda porque puede ser un poco complicado. Esta es una lámina polarizadora que va por sobre esta cubierta de la pantalla de cristal líquido. La vamos a reservar. La función de estas láminas es para filtrar parte de la luz que proviene de la pantalla. Ahora voy a hacer lo mismo por el otro lado. ¿Qué tenemos aquí entonces? Ahora tenemos el vidrio y adentro tenemos el cristal líquido. De los polarizadores los voy a limpiar y vamos a hacer un par de experimentos con ellos. Vamos a hacer un experimento con las láminas polarizadoras que obtuvimos de la pantalla LCD. Aquí tengo una de las láminas. Fijan, se puede ver que la pongo delante de la pantalla. Está un poco sucia por el pegamento. ¿Qué es lo que hace una lámina polarizadora? Bueno, los polarizadores seleccionan parte o filtran parte de la luz que va llegando en función del ángulo. Por lo tanto, yo tengo acá mi lámina. Pueden observar que la pongo frente a la pantalla. Y ahora observen lo que va a ocurrir cuando la roto. La pantalla sigue ahí. Simplemente estoy girando mi filtro. Y eso es lo que hace un polarizador. Esto se utiliza en las pantallas LCD para ir seleccionando parte de la luz que va entrando o que va saliendo. He cortado parte de esta lámina polarizadora para que sea más fácil moverla. Y aquí tengo dos. Probemos entonces qué ocurre. Ahí bloqueo la luz y la luz atraviesa por completo. Si ocupo otro, se mantiene un efecto similar en función nuevamente de los ángulos. Ahora voy a poner uno de estos, de estas láminas, en la cámara de mi celular y quiero que vean qué ocurre al ir dando la vuelta. Se ven la marca de mis dedos en el pegamento, pero pueden ver que aquí se bloquea la luz y en el anverso otro experimento. Voy a bloquear mi cámara. Fíjense que ahí está pasando la luz, lo estoy bloqueando, y voy a poner un objeto atrás
es un objeto transparente. La luz se está dispersando y está pasando a través de este acrílico y está llegando de otra forma. Estos colores que se pueden ver como un arco iris tienen relación con la forma en que está hecho este acrílico, en que tienen ciertas tensiones que hacen que la luz también se comporte de manera diferente. En el museo hay un módulo donde se puede observar la polarización de la luz a través de zonas que son sometidas a tensión. Todo esto para que podamos ver en una pantalla. Tenemos entonces nuestra pantalla de cristal líquido. Espero que les haya gustado saber lo que hay dentro de una pantalla LED. Espero que les haya gustado, fue muy entretenido. Den sus comentarios, en sus comentarios pongan qué les gustaría, qué otras cosas les gustaría ver que abriéramos y que vieran cómo funcionan por dentro. Síganos para más contenido en las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. Que estén muy bien, chao.